Dunwich, el clan de Rued lo ha arrasado. Eivor, lo has logrado. Dunwich. Vamos a encender el brasero. Yo lo enciendo. Encárgate de hablar. Brothir, Valdis y yo reconoceremos el muelle para no llevarnos sorpresas. Oswald y yo esperaremos aquí mientras enciendes el brasero. La puerta principal está vigilada. Olvídate de entrar por ahí. Buscaré otra forma. Te cubriremos. Descuida. Mis ojos, Sinim.
aquí! Dunwich, ahora acabar con los hombres de Ruet y encender el brasero. ¡Acabó tu suerte, Nitty! Venga, seguimos. Ya casi está. Como a una hormiga. ¡Estás enfadado! Vamos a hacer prácticas de tiro contigo. ¡Necesito ayuda! ¡Cristo bendito! ¡Por aquí! Gracias de todo corazón. ¡Has llegado! ¡No!
puedes huir. Voy a destriparte. ¡Acabó tu suerte, Nithin! ¡Astor, guía mi arma! ¡Odín me malcría! Unos pocos muertos a cambio de Anglia Oriental, lista para su recolección. Y el retorno de mi esposa. ¡Qué día! A ti no te conozco. Soy Eivor, del clan del Cuervo, al que atacaron tus hombres antes de ser pasto de los carroñeros. ¿Quién me ha llamado? ¿Fuiste tú, Valdis, amor mío? ¿Por qué iba a llamarte ahora, tras 5 felices años lejos de tu hedor? Te llamé yo, Rued. ¿Tú? ¿Oswald, el candidato a rey de Anglia Oriental? Y futuro esposo de Valdis. Coge a tus hombres y vete. Con los sajones y los daneses unidos, Anglia Oriental es fuerte y no caerá ante ti. ¿Quieres que vuelva a Dinamarca sin un recuerdo siquiera del viaje, después de llegar hasta aquí? Permitiré que te lleves mi peso en plata, y ganado y cereal en abundancia. Ya he saqueado 10 veces eso. ¿Qué más me vas a dar? Te hago una oferta, manitas de cerdo. Un Holmgang. Solos tú y yo por el futuro de tu reino. Acepto. ¡Acepto! ¡Un combate a muerte! Anglia Oriental es el premio. ¡Corred la voz! ¡Tenemos cuadrado! ¡De Avellano! Si tienes ocasión, llévate a Valdis y a sus hermanos. No deben luchar hoy. Por el bien de Anglia. Quiero luchar por ti. No. Me quiere a mí. ¡Cuando quieras! ¡Rey del estiércol! ¡Ahora! ¡Llámame rey antes de morir! ¡Juego sucio, eh! ¡Muere a manos del rey Rued! ¡Llámame rey! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Corred hacia el puente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más despacio! ¡Moveos! ¡Ya voy! ¡Se dispersan!
se han rendido por ahora. Hemos puesto algo de tierra de por medio. Podemos descansar. Por Thor, que luchó bien. Furioso como una hoguera. Deberíamos volver. Oswald y Ruet podrían haber sobrevivido. Es posible. Los hombres de Ruet aprovecharán su ventaja. Hay que prepararse para su ataque. Iremos a Norwich. Reuníos conmigo cuando podáis. Ha muerto como un héroe. Si su dios lo rechaza, las espadachinas de Odín lo acogerán.
suena de Tion Knoa Orel. La muerte del rey malogrado, esperanza de Anglia Oriental. Otro rey perdido, Eivor. Deja de lavarte la cara con hidromiel. ¿Qué le diré ahora al Jarl Halfdan? Le he vuelto a fallar. Luchar contra lo que queda del clan de Rued antes de que vuelvan a atacar. Es muy fácil decirlo. Sus hombres se han refugiado en el castillo de Burg, junto al mar. ¿Junto al mar? Entonces tendrá puerto. Sí, custodiado por una resistente puerta de hierro asegurada con estacas de madera. Costará abrirla. La madera arde. Pero ¿cómo llegamos hasta allí? Cargamos de aceite la proa de tu barco. Le prendemos fuego y embestimos. Nos verían venir mucho antes de llegar a las murallas. Formamos un Firth con granjeros de Anglia Oriental que ataquen la puerta principal como distracción. ¿Sajones dispuestos a morir por unos daneses? Me extrañaría. Puede funcionar, Finir. Si luchan en nombre de Oswald, hallarán todo el coraje que necesitan. ¿Vosotros? ¿Sabéis qué ha hecho el Zen Oswald? Sí, ha arrastrado a Rued a las entrañas del infierno, demonio danés. Rued ha muerto, pero su clan todavía asola Anglia Oriental. ¿Nos ayudaríais a liberar vuestro reino de esos perros? ¿Por Oswald? Sí, sin duda. Dos sajones envalentonados no son un Fir, pero tienes razón, tal vez funcione. Puedo ir a Elmenham a reclutar a los hombres de Oswald que todavía queden. ¿Quién más nos ayudaría? El alguacil de Theodford, Winston. Es un viejo cascarrabias, pero lucharía hasta la muerte por esta tierra. Podemos acampar en las ruinas que hay al norte del castillo de Burg. Ven conmigo, Finir. Vamos a visitar a ese alguacil. Espero que Theodford haya sobrevivido a la violencia de Rue. La esperanza escasea en este reino. Tal vez, pero prefiero creer en algo, lo que sea, antes que cabalgar con las manos vacías. Pero por encima de todo, reconocemos su devoción por Dios y su misión. Si el clan de Rued sigue campando a sus anchas por Anglia Oriental, sus gentes terminarán tan devastadas como estas tierras. Y aquí estamos, cabalgando por las ciénagas para pedir ayuda a un puñado de granjeros asustados. Para que luchen por el rey que tú les diste, Finir. Recuérdalo. Tenía el deber de encontrarles un rey, no de protegerlo ante cualquier peligro que pudiera surgir. Oswald todavía no había sido coronado. Oswald todavía no había sido coronado, ni estaba casado. Tu labor no ha terminado. Sí, sí, no es necesario que me recuerdes mi fracaso. Preparaos todos para jugar al escondite. Escondite con nosotros. Seguro que te escondes muy bien.
El escondite es un juego de guerreros. Me alegra que os guste. Entonces juega. Seguro que tú te escondes mejor que ellos. Escóndete con los demás. Cuando acabe de contar, os cazaré como el poderoso lobo Fenrir. Que todo el mundo se esconda mientras cuento. Y cuando acabe, os buscaré. Escondeos todos. Pero no salgáis del pueblo. Fuera del pueblo no vale. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Preparaos, que voy! Me estoy acercando. Mi hocico de lobo ha encontrado un rastro. Miento, has ganado. Me rindo. El gigante es el campeón. Soy la merodeadora que acecha entre las sombras. Adiós, chicos. Seguid jugando y divertíos. Un juego de guerreros. Incluso los niños deben esconderse de lobos con dos patas. Preparaos todos para jugar al escondite. ¡Ten
venganza. ¡Te haré pedazos! ¡No te escapas!